Hola, qué tal? Yo soy la Mar de Sala y esto no es país para viejas. Madre mía, qué receta te traigo hoy y voy a intentar que me salga delichoco. Vaya, que te apetece un bistec o un chuletón de estos de, de, vamos, de los ricos ricos de ternerita y no tienes. Pues mira, yo te voy a dar una idea, ¿eh? Además vamos a hacer trampa porque le vamos a hacer la forma, ya digo que lo voy a intentar, es una recetica que se me ha metido a mí en la cabecita y la tengo que hacer sis o sis. Venga, vamos para no quitarle el sabor, esta carne es de ternera, ¿eh? Que me he estirado esta vez, ¿eh? <laughs> en vez de de cerdo, porque quiero que tenga ese sabor, pues eso. A bistec de ternera o a chuletón Como tú quieras llamarle Y lo dicho, para no quitarle todo el sabor que tiene Solamente le vamos a alinear Con Con, con lo que tú alinearías un, un filete, sal y pimienta ¿No? Pues ahí está madre mía Que me estoy atascando Venga Mari, joder, qué pesadilla Así, ah, un poquito de sal Y un poquito de pimientica Quería explicarme bien Que luego me dicen que soy muy pesada ¿Quién es que te diga? Y ahora remember bien. Así. Venga. Y voy a intentar darle forma. Pues eso. Yo en mi caso de chuletón. Tú que eres más de bistec que de chuletón. Es que yo. El chuletón me vuelve loca. Y teniendo dos carniceros en casa. Pues fíjate. Madre mía de mi vida. Venga. Ahí. Me voy a poner un papelito de estos. De los de. Mmm, la freidora. Voy a intentar ahí hacerlo, ¿vale? Ahora te muestro. Porque el bistec le voy a hacer en la freidora. Que también lo podías hacer en sartén. ¿De acuerdo? Venga, pues voy al lío. Voy a intentar hacerlo yo conmigo misma. Para que no me pongáis nerviosa. ¿Qué os parece? ¿Tiene forma de chuletón de estos que van así con el huesico? ¡Oy, ay, ay, ay! Nada, he puesto una pelota. La he ido aplastando, aplastando. Ahí se me ha quedado un cacho de chicha. Y luego ya, haciendo así la formita, pues eso, lo que viene a ser el huesico. Por aquí es que se me abre un poco. Venga, que me voy, que me voy para la freidora. Yo no sé, estoy flipando. <laughs> Pero qué invento es este, Mari. Venga, luego le vamos a dar más saborcito, no manches. Me voy a la freidora, a 180 grados aproximadamente, porque es que, eh, chuletón, chuletón. ¡Mira qué gordo! Pues unos 10 minutos por cada lado. Tú ya sabes que yo luego te lo cuento todo. Y mientras se nos hace esto, vamos a ir preparándonos un sofritito rico, rico, para echárselo luego por encima. Voy a añadir. Espérate, que no lo he sacado del, del cacharrín donde yo lo guardo. Media cebollita aproximadamente, te digo media porque es que estás muy gorda, ¿eh? Y dos dientecitos de ajo, ahí está, con dos cucharadas de aceite. Punto, esto ya me lo preparo yo. Pues ya lo tengo aquí, Mirar, El ajito y la cebolla El ajo laminado y la cebolla Pues a grosso modo, porque a mí me gusta Aquí encontrármelo todo bien <laughs> Tengo el fuego a tope Así Y ya ha cogido temperatura Pongo ahora ya fuego medio Ahí, y lo voy a tener Pues unos 5 minutillos 5 o 6, vale, que esté todo bien pochadito Y no le voy a añadir Sal, porque ya te lo voy a, con a contar Voy a añadir una o dos ya iré viendo cucharadas de salsa de soja es que esto le da un toque que alucinas que no te gusta pues añades ahora mismo en este momento sal que vaya sudando la cebollica y todo eso pero yo prefiero el toque de la soja porque me encanta yo te doy opciones venga pues cambio y corto y ya casi que te lo voy a enseñar ya todo montado está quedándome mi chuletón que flipas bueno, yo es que me estoy riendo. Ya tengo todo el tinglado montado, ¿vale? Ahora te tengo que contar una cosa. Si no eres de las que ves eh, los vídeos hasta el final, porque yo lo explico todo, pues te aguantas. Y si no miras en la cajita de información, que luego me dicen, es que no las has añadido, cuándo, cuándo, yo te lo cuento todo. 15 minutos por la cara A y 10 minutos por la cara B. Es que era muy tocho. Entonces lo pinchaba y todavía salía el juguillo ahí medio rosa y a mí la carne picada tiene que estar bien hechita. Total, lo dicho, 25 minutillos en la frilleware. Y ahora te cuento también. Tengo aquí, mira, mira qué espectáculo. Eh, la cebollita, el ajo, las dos cucharadas de soja, se me hacía muy fuerte porque yo la he catado. Lo he probado y se me hacía fuerte. ¿Qué he hecho? Contrarrestar con una cucharadita de miel Y dejarlo cocer unos minutitos más Punto pelota Y ahí, ahora sí, eh Ahora la he probado Y esto es da Que te mueres Venga Se lo voy a añadir a mi bistecs Entre comillas, eh Entre comillas Ay, joder, madre mía, madre mía Salivandation Está la Mari Oh, my God Ay. Aquí no queda nada. Así Y espera que le voy a dar otro toque. ¿Por qué? Porque me da la gana, básicamente. Bueno, bueno, Mari, ¿cuánto colorinche, hija de mi arma. Un poquito de leche, que ahora después voy a alinear. Está sin alinear. Uno automático cherry. Y mira, ah, bueno, una cosita yo que te quería decir. Dime la verdad, ¿eh? Como dice la conchita, dice la verdad. Pues dime la verdad. Parece un bistec o parece un muslo de pollo gigante. No lo sé. Por favor. No lo tengo muy claration. En fin, venga, vamos a ver qué tal queda por dentro. Ya voy a estropear el tinglao, muy bonito ello. Y me voy a arriesgar y a partirlo por aquí. Hombre, hecho tiene que estar, no manches. Venga. Voy al lío. Y mira. ¡Ay! ¡Por favor! Bueno, y la salsuki es impresionante, ¿eh? De verdad te lo prometo. Mira, perfectamente hecho. No tengo parábolas. No tengo parábolas para esta receta. Voy a probarla, que me muero de Las Ganation. Y es increíble, madre mía. Tishalibandation. Un día de estos me ahogo, ¿eh? Con mi propia saliva. Allá que voy a junga, ¡Uh! Cuánto tocho he cogido. Es que tengo un hambre. Que da calambre. Ah, jungue. Ahora me la como. ¡Ah, ¡Oh, qué mal! ¡Mmm! ¡Mmm! Un ajito, un ajito. Mirad qué brillo. ¡Mmm! ¡Buah! ¡Buah! Impresionante, lo prometo, ¿eh? Es que... Es de las cosas más ricas que he preparado con cuatro cosejas de na, ¿eh? Ya me contarás tú a mí la carne picada que lleva sal y pimienta, y luego cebollita, ajo, miel y soja. Punto. Lo demás son adorneos. <laughs> en fin. Uy, ¿cómo ha sonado eso? <laughs> no sé. Hasta aquí la receta de hoy y espero que te haya gustado. Canta conmigo, criaturica. Suscríbete, dale a like, tócame la rapa punch, y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo duden nunca. Otro bocadito me como sí o sí, es que no puedo, está delicioso.